Sean bienvenidos amigos de Día a Día News. En este espacio de entrevista les comento que en esta oportunidad me he trasladado al Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán, donde estaremos conversando con Michael Álvarez. Él es un guitarrista destacado de El Salvador que nos estará promoviendo el próximo Festival Internacional de Guitarra a Cuerda Viva. Así que quieren enterarse más de ello, acompáñenme en este espacio de entrevista. Bueno amigos, como les comentaba en el inicio, estoy con Michael Álvarez. Él es uno de los guitarristas más sobresalientes del país. Él es fundador y director de la Orquesta Juvenil de Guitarras del Sistema de Coros y Orquestas del Ministerio de Cultura. Además es el director del Festival Internacional de Guitarra a Cuerda Viva y actualmente dirige la Orquesta de Guitarra de El Salvador. Así que le damos un gusto a las cámaras de Día a Día. Adiós, Álvarez. Muchas gracias, contento de estar acá, de tener esta oportunidad. Dirigirme a un público diferente. Todas las puertas para mí son importantes, todas las oportunidades, y queremos dar a conocer pues todo lo que se está haciendo en El Salvador en torno a la guitarra clásica. Ok, muy interesante, y es que el arte es un tema bastante tocado dentro de los medios de comunicación. Es importante que se dé esa relevancia, ¿no? Y con Michael estaremos conversando acerca del próximo festival de Cuerda Viva que se estará realizando aquí precisamente en el Museo de Antropología Dr. David J. Guzmán, y de igual manera acerca de su trayectoria artística. Pero para entrar en materia, Michael, me gustaría que nos comentara cómo comenzó esta gran aventura de dedicarse al arte. Bueno, prácticamente siempre desde pequeño, desde la infancia, tuve aspiración e inclinación artística. Me gustaba el dibujo, tuve una etapa de pintar también, de experimentar con pintura. Y de pequeño estuve en la Escuela Nacional de Música, creo que así se llamaba. Tenían talleres abiertos para el público. Y fui desde muy pequeñito, creo, a estos talleres. Posteriormente, pues, como uno de niño va experimentando diferentes cosas, pues estuve en otros aspectos del arte o del quehacer deportivo también. Fue hasta los 13 años que ya aprendí a tocar la guitarra, ya digamos de una manera más no formal, pero sí la tomé muy en serio, ¿no? Es decir, vi la oportunidad de poder aprender un instrumento. La guitarra es un instrumento que es muy accesible, ya que pues antiguamente en cada una de las familias siempre había alguien que tocaba guitarra. De pronto por ahí aparecía una guitarra. Es un instrumento quizás más económico. Entonces, pues decidí aprender este instrumento gracias a un amigo que muy cercano a la familia, pues que accedió a enseñarme este instrumento. Lo aprendí de forma, digamos, oral, viendo, escuchando, tratando de imitar. Y así estuve mucho tiempo en mi vida, mucha etapa de la juventud. Y hoy en día has cosechado una larga trayectoria dentro de la rama del arte. ¿En su momento tuvo el apoyo para de instituciones públicas para su desarrollo o el desenvolvimiento del mismo? Pues desgraciadamente no. El único apoyo que puedo compartir con ustedes fue el de las becas Fantel. Yo fui favorecido con una de las becas Fantel. De hecho fui en la primera lanzamiento de las becas. Fue allá por el señor Hermano de Pollo en el 2001. Y en esa primera convocatoria, pues, digamos que hubo mucha más apertura. Y de pronto habíamos varios que queríamos estudiar música. Y pues creo que las becas de alguna manera vieron un potencial y decidieron apoyarnos. Gracias a esto fue que logré ir a Cuba y poder desarrollar mi carrera. Ahora, siento que este tipo de becas le falta una contraparte, y es qué ocurre con el becario cuando regresa al país. Sí, creo que eso es una falencia que se debería de ir
trabajando porque este recurso humano prácticamente en muchas ocasiones se pierde. Los profesionales terminan volviéndose a ir del país o simplemente tienen que dedicarse a otro tipo de actividad porque el entorno, el medio todavía no ofrece esa oportunidad para incorporar a todos los profesionales que de alguna manera pues tienen interés en ayudar al país y contribuir para su desarrollo. En ese aspecto sí creo que no hay ningún apoyo, ningún tipo de ayuda, digamos. Ha sido a base de esfuerzo, de constancia, de insistencia, que pues me he ido abriendo espacios, ya sea en instituciones públicas, como organizaciones, ONGs, y a través de distintas iniciativas. Actualmente trabajo para la Alcaldía de Santa Tecla, un proyecto que nació hace algunos años atrás, y se le ha dado continuidad, pues estamos, digamos, favoreciendo a la población pequeña a través de clases, cursos, talleres que están vinculados al arte. Estos espacios, digamos, se han ido cobrando un poquito de relevancia a nivel nacional. Siento que se han ido abriendo cada vez más los municipios tratan de gestionar o de hacer actividades que vayan a favor del arte. Eso está muy bien. Sin embargo, todavía está la deuda pendiente de la formación acreditada. Es decir, ahora tenemos una licenciatura en música en la Universidad José Matías Delgado. Sin embargo, no existe una acreditación para los niveles previos o anteriores. Tomando como base esas declaraciones, ¿cuál sería el mensaje para todos esos niños, adolescentes, inclusive adultos, y para los padres que desean formarse o que tienen a sus hijos en formación en el arte, la música, llámese teatro, guitarra o cualquier otra rama del arte? Bueno, el mensaje sería que el arte es parte intrínseca de la naturaleza humana, es decir, es como el lenguaje, como la capacidad o la necesidad de compartir y de comunicarnos. El arte tiene esa fuerza, ese potencial que comunica, que transmite, porque además sensibiliza. Y creo que si simplemente veamos el entorno en el que estamos, ¿no?, en el que vivimos, El Salvador se ha convertido en un país muy agresivo, con mucha violencia. Pero no solo violencia, digamos, desde la parte criminal, sino que violencia desde lo psicológico. Es decir, constantemente salimos a la calle, el tráfico, las personas andan con una gran preocupación. Y realmente hemos perdido el enfoque, hemos perdido de vista, creo que la ruta, el camino para ese crecimiento social. Creo que el arte tiene ese poder, esa capacidad poder unificar a la sociedad, de poderla encauzar, digamos, hacia valores muy importantes como es la solidaridad, como es la amabilidad, la cortesía, cuestiones básicas que muchas veces nuestros padres nos enseñan, pero que ya en la práctica pues, simplemente no están presentes. Entonces, creo que es importante el arte. Como tal, pues hay que darle su valor. Muchas veces los padres tienen temor a que sus hijos desarrollen estas actividades porque piensan que no es una profesión, es decir, que no se puede vivir o ganar dinero de eso. Pero realmente yo llevo ya más de 10 años estar viviendo de esto, estar impulsando actividades en el país. Obviamente no me puedo quejar, o sea, creo que le es más difícil a un médico, a un abogado o a un ingeniero en la actualidad conseguir un trabajo. Así que creo que este paradigma tiene que irse rompiendo
y además, si se logran reformas educativas donde incluyan al arte como parte esencial de la formación, habrá más espacios para que personas con vocación pues puedan desarrollar estas actividades. Entonces la invitación sería que le apostemos a esto como un poder transformador de la sociedad. Okay. Muy interesante, pero también MyCop nos tiene una invitación muy especial este día debido a la realización del próximo festival A Puerta Viva que se va a realizar este mes. Tengo entendido, ¿nos puedes comentar un poco acerca de ello, fechas, la logística para la realización del mismo? Claro, A Puerta Viva es un festival que se funda, se origina en el 2014, gracias a un comité que llamamos Amigos de la Guitarra. Nace con la idea pues, de difundir la guitarra clásica y de generar espacios precisamente para que los estudiantes de guitarra de todo el país pues, generen esa sinergia, esa dinámica de convivencia, de conocimiento que se va transmitiendo. Con este propósito nace el festival. Y este 2019 pues tendremos la sexta edición del festival que se llevará a cabo acá en las instalaciones del Museo Nacional de Antropología. Y pues la invitación es para que tanto el público que le gusta la guitarra como a todos los estudiantes de guitarra del país pues se sumen, se den cuenta de que existe esta oportunidad, esta ventana, esta experiencia que nutre mucho, porque yo recuerdo que eventos de este tipo eran los que más me motivaban a seguir adelante en el tema de la música. Entonces el festival se va a desarrollar del 29 al 31 de agosto en el Museo Nacional de Antropología de la Vicota Guzmán. Tendremos diferentes actividades. El jueves 29 arrancamos con un concierto de inauguración a las 7:30 de la noche. Cada uno de los conciertos tendrá un costo de $5 por persona. Posteriormente, el viernes 30, tendremos también otro concierto importante que le hemos llamado un concierto de gala a cargo de la Orquesta de Guitarra de la Universidad Autónoma de Honduras, que tiene la carrera de guitarra desde hace muchos años dentro de la universidad y como parte de la formación pues ha creado esta orquesta de guitarra. Ellos estarán realizando este concierto el viernes 30, siempre a las 7 de la noche, y el sábado 31 tendremos actividades formativas. Tendremos una conferencia a cargo del maestro Eduardo Acosta, que es catedrático de la Universidad Autónoma de Honduras, que nos estará hablando sobre una antología de música hondureña a las 9 de la mañana. El mismo sábado, a las 2 de la tarde, tendremos un taller de ensambles de guitarra a cargo del maestro Dani Iquité, de Guatemala, quien participa también como parte del festival con su orquesta. Ellos son un proyecto de un municipio que se llama San Juan Zacatepeques, de Guatemala, y es una oportunidad pues, para conocer también qué se está haciendo en otros países vecinos y sobre todo conocer su cultura. Ellos nos traen música original, música que habla mucho de su tradición y de su cultura. Y cerraremos con el concierto de clausura a las 6 de la tarde, sábado 31, con un concierto de la joven Orquesta de Guitarra de El Salvador. Y al finalizar, pues haremos un ensamble de las tres orquestas, donde vamos a interpretar obras de cada uno de los países invitados. Así que la invitación es para que puedan sumarse, si gustan los tres días, si quieren venir solo un día. Todos los conciertos tienen un costo de $5 y las actividades formativas son sin costo. Son abiertas al público con la limitante del cupo, así que hay que estar muy temprano para poder participar y tener espacio. Bien, ¿cuál es la diferencia de esta edición con respecto a las anteriores? ¿Hay alguna novedad? La novedad es que hemos dedicado este festival a las orquestas de guitarras. Una orquesta de guitarras regularmente pues
uno se imagina diferentes cosas, pero a veces muchas de ellas están muy, muy distantes a lo que es en realidad una orquesta de guitarra. Las orquestas de guitarra surgen dentro del entorno académico como parte de la práctica colectiva. Es decir, sabemos que la guitarra muchas veces no es considerada en otros formatos. Por ejemplo, una orquesta sinfónica no incluye guitarras dentro de su instrumental. La guitarra siempre aparece como invitada, como algo adicional o algo externo. Lo mismo ocurre con otro tipo de ensambles. Entonces se decide hacer ensambles que incluyan solo guitarra. Y realmente esta es una posibilidad muy, muy linda porque cada sección hace algo diferente. Lo mismo que ocurre en una orquesta sinfónica o lo mismo que ocurre en un coro, donde cada sección va desarrollando una actividad musical diferente. Entonces, eso es lo bonito de la orquesta de guitarra. Y esta edición pues, la hemos dedicado a ella. Como ya decía antes, tendremos la participación de Guatemala y Honduras con sus respectivas orquestas. La Orquesta de Guitarra de San Juan, Zacatepec, y la Orquesta de la Universidad Autónoma de Honduras. Así que, bueno, eso es el detalle. Lo que compone el festival este año. Ok, muy interesante para que usted ahí en casita se vaya animando y sea partícipe de este festival. Pero como todo evento necesita una organización, ¿cuál es la logística hasta el momento? ¿Se han tenido algunos problemas para llevar a cabo algún, por ejemplo, la asistencia, confirmación de alguna asamblea dictada, no sé? Pues realmente no, ya este es el sexto año y a medida ha transcurrido tiempo, pues hemos ido ganando experiencia, hemos ido digamos, reduciendo muchas veces la cantidad de pasos para desarrollar las actividades y en realidad esta edición se va a realizar sin mayores dificultades ni contratiempos. Quizás la dificultad más grande de todos los años es lograr conseguir los patrocinios, los apoyos. Porque lastimosamente la empresa privada todavía no le apuesta a la inversión en la parte del arte, pudiendo hacerlo. Hemos tenido apoyos en los inicios de muchas empresas, pero generalmente el apoyo consiste en una vez, pero hasta ahí. Entonces esa es la parte más difícil quizás para lograr que un evento de esta naturaleza pueda mantenerse en el tiempo. Pero bueno, ahí vamos, adelante, trabajando. Y hasta ahora hemos logrado hacerlo y yo pienso que este festival será un legado para El Salvador. Esperamos que sea permanente y que posteriormente pues, las ediciones sean todavía con unas capacidades mayores, ¿no? Realmente hasta ahora solo hemos logrado crear un festival en pocos días, pero existen festivales que duran una semana, dos semanas, y ojalá este festival pues, se pueda lograr expandir. Esas son las proyecciones a futuro. Claro que sí. Ok, y las redes sociales, página web, los números de teléfono donde las personas se pueden informar o tener más información al respecto de esta, la realización de todas las actividades, el cronograma de ellas. Bueno, estamos en todas las redes sociales, buscamos como A Cuerda Viva, estamos en Facebook, arroba Cuerda Viva, también en Twitter, en Instagram. Pero digamos, la mayor parte de las publicaciones que están relacionadas a todas las actividades del festival se publican en Facebook y en nuestra página web que es www.acuerdaviva.com. Por ahí pues la mayor parte de la gente se comunica, pregunta, etc. Ahí publicamos toda la programación con los horarios, las actividades, los costos. Cualquier otra pregunta adicional pues pueden dirigirse a nosotros a través de nuestro
mucha gente lo hace por esa vía, o pueden escribirnos al correo acuerdaviva.sb@gmail.com. Estas son más o menos los espacios que tenemos abiertos para el público, pero como repito, en Facebook pueden encontrar toda la información. Bien, ya para ir finalizando, algo que les gustaría agregar, y si nos regala un saludo para los salvadoreños en el exterior. Claro, sí, bueno, contento de desarrollar esta sexta edición del Festival Internacional de Guitarra Cuerda Viva. Es un proyecto salvadoreño para los salvadoreños. Por supuesto, qué genial sería que nuestra diáspora salvadoreña en Estados Unidos pues se sumara al proyecto y pudiéramos generar otro tipo de intercambios que enriquezcan tanto lo que los salvadoreños pueden disfrutar acá como lo que los salvadoreños en el exterior pueden disfrutar allá. Creo que ese vínculo se va a ir fortaleciendo con el tiempo. Ya son muchos años, generaciones de salvadoreños fuera del país, y sí es importante que apoyen desde fuera este tipo de actividades que va pues, en pro de la juventud, en pro del desarrollo social, por supuesto en pro del arte. Un saludo a todos los salvadoreños que están fuera. Yo sé que es una situación difícil, pues, he estado viviendo fuera también de El Salvador algunos años y un extraño. Entonces siempre está la nostalgia, siempre está el recuerdo, por supuesto la gana de querer que El Salvador cambie, que El Salvador crezca, que El Salvador sea un país mejor donde se pueda vivir. Así que cordialmente invitados. Ok, muchísimas gracias. Ya para finalizar, agradecemos su tiempo que nos haya brindado para este espacio de entrevista. Pues recordarle a usted, amigo televidente, que pueda asistir al próximo Festival de la Cuerda Viva. Se realizará el 29 al 31 de agosto. Ahí nosotros les estaremos posteando también toda la información al respecto, ya sea a través de nuestra página web o de nuestras redes sociales. Mi nombre es Josué García. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias, un gusto, y espero que estén presentes con nosotros en el festival, en todas las actividades que desarrollamos en pro de la guitarra clásica acá en El Salvador. Bien, yo me quedo aquí un poco más conversando con Mike Cobb. Nos despedimos y nos vemos en la próxima.